Amados niños de Dios, hemos visto al poderoso Dios, en sus propias palabras, cegando a la gente inteligente, educada y religiosa de esta edad presente, pero revelándolo a nosotros, niños que aprenderán, niños de Dios. No podemos y tampoco escucharemos la palabra de ningún otro hombre. No nos importa, es este mensaje, estas cintas o nada. Cuando Él vino la primera vez, Él era un hombre. Cuando Él vino la segunda vez con una doble porción, Él era un hombre. Cuando Él vino en la forma de Juan el Bautista, Él era un hombre. Cuando Él vino en nuestra edad, una vez más se reveló en un hombre. Él ahora está revelándose nuevamente en carne en cada uno de nosotros. Su amada novia palabra. Lo hemos recibido en nuestros corazones. Nuestras mentes y nuestras almas están ahora en la presencia del Hijo siendo maduradas, puesto que las ovejas quieren alimento de ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. De eso vivimos, de toda palabra, no sólo una palabra de vez en cuando, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios de lo que estamos viviendo. Nacemos hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, siempre fuimos hijos de Dios y siempre seremos hijos de Dios. No hay manera de separarlo, pues tenemos vida eterna. Nunca comenzamos ni tampoco terminaremos. Tenemos el filtro de un hombre que piensa, su palabra, su mensaje, su voz. Y esto nos ha dado el gusto de un hombre santo. Hemos probado de las cosas celestiales y hemos recibido esa palabra en nuestros corazones. Lo hemos visto manifestado ante nosotros y ahora lo vemos manifestado en nosotros y toda nuestra alma está envuelta en ella hay algunos que buscan que otro les revele más más de lo que está en las cintas más que solo Malaquías 4 para guiarlos pero él nos dijo que ha llegado a través de Lutero luego a través de Wesley y hasta de los pentecostales y ahora está en los ojos profético Malaquías 4, y no queda nada más por venir, aparte de él mismo que venga por su novia. Y ella miró hacia atrás, por allí vio eso, vio a alguien en blanco marchando hacia adelante. Y detrás de él dijo que parecía, dijo, hermano Bran, era usted. Dijo, marchó allí. Dijo, detrás de usted había gente de diferentes colores cargando banderas, Georgia, Alabama, de todo tipo gente de gente de diferentes lugares marchando hacia adelante, subiendo, entrando a la jefatura donde Cristo estaba siendo revelado en la visión. ¡Oh, aleluya! Es la palabra misma en nuestro corazón que está atrayéndonos a ella. Nosotros rechazamos cualquier cosa que diga hay más que solo Malaquías 4. Hay errores en el mensaje. Los días del mensaje de un solo hombre han pasado. Es denominacional y contrario a la palabra escuchar una cinta al mismo tiempo. Simplemente no lo queremos. Vivimos solo por la palabra de Dios. Cada palabra que procede de la boca de Dios para esta edad. Ese es nuestro filtro. Entendemos que el ministerio de las cintas no es para todos. Para cualquier ministro en el lugar que sea, en cualquier momento, el objetivo de esto no es ser indiferente a sus enseñanzas, ni siquiera está dirigido a sus ovejas. Este mensaje y todos los demás mensajes que él habló fueron dirigidos a nosotros, su congregación. No es para la congregación suya, a menos que ellos quieran recibirlo, pero está dirigido a nosotros, su congregación. Que se me ha dado el derecho de alimentar sus ovejas. Y solo haría lo mejor de mi conocimiento en repartir el alimento correcto que yo conozco para las ovejas. De nuevo me gustaría dejar algo perfectamente claro. Sé que muchos están diciendo cosas que simplemente no son verdad y lo dicen para engañar y confundir a la gente. Estoy en contra del ministerio de Efesios 4.11. Jamás he dicho o siquiera pensado eso. Al contrario, el hermano Brannan me ordenó para ser parte de ese ministerio. Entonces, ¿cómo podría negarlo? Estoy en contra de ir a la iglesia. Nunca he dicho, pensado o creído eso. No nos estamos reuniendo en un edificio para asistir a la iglesia debido a que estamos en construcción. Y no tenemos un lugar para reunirnos, pero si es la voluntad del Señor, nos reuniremos cuando la construcción esté terminada. Usted debe escuchar solamente la misma cinta y a la misma hora en Jeffersonville para ser la novia. Nunca he dicho, creído o siquiera pensado tal cosa. Toda mi vida he dicho, presione play. Al ministerio le he dicho, regresen al hermano Brannan al púlpito y coloquen las cintas. Pero aún así, muchos ministros le dicen tales cosas a su gente, sabiendo que nunca he dicho ni escrito nada semejante. Simplemente llenan de miedo a la gente y les mienten. Usted debe preguntarse, ¿Por qué tantos ministros están en contra de escuchar la voz de Dios a la misma hora? Ellos dicen que es incorrecto y denominacional que la gente escuche todas las cintas a la misma hora. ¿Era incorrecto y denominacional cuando el hermano Brannan estuvo aquí y lo hizo? ¿Cree usted que si la gente estuviera escuchándolos a ellos en su transmisión todos a la misma hora que ellos estarían en contra y dirían que es antipalabra? Algo está mal. Dios le ha provisto un filtro a su novia. Es su palabra, su mensaje, su voz. La palabra viene a su profeta. El profeta es el intérprete de su palabra. Siempre ha sido un mensaje de un solo hombre y nunca de un grupo. Dios envió a su Espíritu Santo para guiar a su novia y ese Espíritu Santo lo guiará a usted, a su profeta, aquel que Él escogió para guiar a su novia mediante su palabra. Dios nunca puede cambiar su programa. Él siempre ha guiado a su pueblo, estando Él mismo velado en carne humana. Usted está invitado, no obligado a venir, a unirse con un grupo de personas que creen que cada palabra es la palabra de Dios hablada por medio de su séptimo ángel mensajero. Al escuchar el filtro de un hombre que piensa. Sermón predicado el 22 de agosto de 1965. A las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville. El hermano Joseph Brannan. Números diecinueve nueve. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Efesios 5:22 al 26. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amados creyentes de la Biblia, qué día tan glorioso en el que estamos viviendo. Nuestros corazones arden en nosotros mientras Él nos habla a diario en el camino. Cristo nos ha sido revelado por su palabra. Esa es la revelación de Jesucristo, la palabra misma manifestada en carne. Esa es la voz de Dios llamando a su novia. Nosotros tenemos lo definitivo. La última palabra, nuestro absoluto. Eso es su palabra, la Biblia. Ahora, si la Biblia es nuestro absoluto, veamos lo que el profeta dijo que era la Biblia. Él dijo que Dios escribió la Biblia solamente usando a los profetas. Esa fue su manera de hacerlo. Esa fue la manera que él tenía de llevarle a la gente su palabra, a través de los labios de sus profetas. Su palabra vino solamente al profeta. El profeta tenía su mente puesta constantemente en lo que Dios dijo, no en lo que el hombre pensaba, ni en lo que la edad pensaba ni en lo que la iglesia pensaba, ni en lo que el reino pensaba, sino en lo que Dios pensaba. Él expresaba solamente los pensamientos de Dios en palabra. Cuando Dios le revelaba sus pensamientos, él lo expresaba con la palabra escrita. Entonces, cada palabra de la Biblia no es las palabras del hombre ni ella fue escrita por el hombre, o traída por el hombre, ni tampoco ella puede ser revelada por el hombre. Ella es la palabra de Dios revelada por Dios mismo, su propio intérprete, su palabra. Ahora, estos profetas dijeron, no soy yo, yo no tengo nada que ver con eso. Pero eso es, así dice el Señor. Por lo tanto, la Biblia es, así dice el Señor, por los profetas. Estos profetas no solamente hablaron y escribieron la palabra, sino que Él también fue el único intérprete divino de esa palabra escrita. Entonces, la Biblia es los propios pensamientos de Dios escritos por los profetas. El profeta es el único intérprete divino de la Biblia. El mensaje, la palabra. La Biblia y el mensajero son lo mismo. Por lo tanto, nosotros seremos juzgados por la interpretación de la Biblia hablada por el profeta. Dijo: Usted fue enviado como líder. Y Dios vendrá, y cuando Él venga, Él lo juzgará a usted primero según lo que les enseñó a ellos. Si ellos sabrán de entrar o no, entraremos de acuerdo a su enseñanza. ¿Qué acaba Él de decir? Él será juzgado primero según lo que Él nos enseñó. Nosotros solamente podemos entrar de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces, ¿cuán importante es decir solamente lo que está en las cintas? Ya que seremos juzgados por su palabra en la cinta, la cual es la interpretación de la Biblia. ¿Va usted a confiar su destino eterno en lo que diga algún hombre? La novia no. ¿Qué vamos a hacer y a decir? Y todos ellos gritaron a una, nosotros sabemos eso. Estamos descansando con seguridad. Entonces, la novia está descansando en cada palabra que el profeta habló, lo cual fue la interpretación de los pensamientos de Dios escritos por los profetas. Y en estos últimos días, hablándonos por Dios mismo, a través de los labios de su profeta. Dijeron, tú nos presentarás a él y entonces todos regresaremos a la tierra otra vez para vivir para siempre. Oh, hermanos y hermanas, despierten antes que sea demasiado tarde. Este es su último llamado. Abran sus corazones y vean cómo deben estar escuchando la voz de Dios en la cinta. Si vamos a ser juzgados por el mensaje que Dios habló por medio de su mensajero en la cinta, ¿cómo no pueden ver cuán importante y que la única manera de estar correctos y alineados con su palabra es al estar escuchando la voz de Dios en la cinta? Sí, Dios llamó al ministerio quíntuple, pero ellos tienen que darle más importancia a escuchar las cintas que a su ministerio. Yo no estoy diciendo que su pastor no pueda predicar o enseñar. Yo no estoy diciendo que dejen de ir a la iglesia. Ustedes deberían ir a la iglesia. Pero si su pastor no está colocando las cintas en primer lugar, que son la voz de Dios por la que usted será juzgado y ante usted para escucharlas, usted tiene el filtro equivocado. Pregúntese, cuando un ministro le dice, usted solo debe escuchar las cintas en su casa y no en la iglesia. ¿Acaso tiene eso sentido? De seguro, usted no está tan engañado. La propia voz y palabra por la que usted será juzgado debe ser escuchada solamente en sus casas y no en la iglesia? El hermano Brana nunca dijo, escuchen las cintas en la iglesia, pero dijo, usted solamente debe escucharme como su pastor cuando venga a la iglesia. ¿Tiene usted algo de revelación? ¿Qué podría ser más importante al reunirse en su iglesia para adorar al Señor, para crecer en el entendimiento de la palabra, para acercarse más a Dios, que ser madurado al escuchar la única, única voz de Dios vindicada. ¿Podría usted imaginarse a Josué diciendo a todo Israel, yo sé que tenemos las palabras exactas que Moisés habló, pero Moisés nunca dijo que cuando nos reuniéramos debiéramos leer sus escritos. Yo los estoy guiando ahora. Y yo les voy a decir las palabras de Moisés. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. En otras palabras, si Josué hubiera tenido una grabadora en su día, cuando él reuniera a la gente, él presionaría play. Malaquías 4 ha venido con, así dice el Señor, y ustedes serán juzgados por cada palabra que fue hablada en las cintas. Este mensaje es su filtro. Escuchen y vivan rechacen y mueran. ¿Cómo podemos arriesgarnos cuando nuestro destino eterno está en juego? Nosotros necesitamos estar constantemente escuchando la palabra. En nuestros hogares, en nuestros carros, al lavar la ropa, al enseñarle a nuestros hijos, al lavar nuestros carros, al ir de caminata, y lo más importante, al reunirnos en nuestras iglesias. Ustedes están invitados a unirse a una porción de su novia que cree cada palabra en las cintas, mientras escuchamos el mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Sermón predicado el 22 de agosto de 1965 el domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, o bien a animar a su pastor a tocar una cinta en su iglesia para que ustedes también puedan escuchar la misma voz que los presentará ante nuestro Señor Jesucristo y luego regresaremos de nuevo a la tierra a vivir para siempre. No hay nada mejor que eso el hermano Joseph Brannan. Amada congregación del hermano Brannan, me gustaría invitar al mundo a que se una a nosotros en la conexión de este domingo a las 12 del mediodía hora de Jeffersonville. Mientras que las águilas nos reunimos cada 200 millas cuadradas en una de las iglesias del profeta, escucharemos a Dios hablar por medio de su séptimo ángel mensajero y nos dirá. Este mensaje y todos los otros mensajes sobre los cuales hablo es dirigido a mi congregación. No es para su congregación, a menos que ellos lo quieran recibir, sino que es dirigido a esta gente aquí. Él nos está hablando, gloria a su congregación. No a ustedes los que dicen, el hermano Brannan es el profeta, pero no es mi pastor. Nuestro pastor dice que poner a sonar las cintas en la iglesia... No está de acuerdo con la palabra para hoy. Nuestro pastor nos dice que debemos escucharlo a Él. De acuerdo a la palabra, Él nos está guiando ahora por el Espíritu Santo. El profeta se dirigió a usted y a su pastor. Cualquier ministro, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Esto no es dirigido en falta de respeto a sus enseñanzas. Esto ni siquiera es dirigido a sus ovejas. No queremos discutir con ustedes, hermanos y hermanas. Entendemos, esto no se dirige a ustedes, sino a nosotros, los que creemos que el Espíritu Santo ha puesto a su séptimo ángel mensajero para ser nuestro pastor y guiarnos a su iglesia. Creemos que poner a sonar las cintas es el único camino verdadero. Ustedes están en lo correcto y están haciendo lo que el profeta les dijo que hicieran. Y siempre les menciono a ellos. Si son miembros de alguna iglesia, vean a su pastor. Ustedes deben hacer lo que les dice su pastor. Luego el profeta le dice a su pastor una vez más para asegurarse que él entienda. Ahora, pastor, quiero que usted sepa eso, que esto es solo a mi congregación que le hablo estas cosas. Y tengo derecho de hacer eso porque he sido puesto por el Espíritu Santo para cuidar de estas ovejas. Él ha sido enviado para cuidar de nosotros, sus ovejas las que Dios ha puesto a su cuidado. El Espíritu Santo es nuestro pastor mientras Él nos habla y nos guía cada día por su voz vindicada. Esto es lo que el Señor nos está guiando a hacer. No estamos en contra suya o de su pastor, ni de cómo usted se siente guiado por el Señor para obrar. Cada persona debe orar como siente que el Señor le está guiando a hacer, de acuerdo a la palabra. Nosotros tenemos un filtro. Este mensaje. Todo lo que escuchamos debe pasar por ese filtro. La voz que escuchamos en las cintas es la única voz que en la que tenemos el 100% de confianza que es así dice el Señor. ¿Cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Sí, Señor. El genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona. Y sin embargo ellos son falsos. Nuestro destino eterno depende de lo que Él dijo en cinta, no de lo que diga cualquier otro hombre o grupo de hombres. Por lo tanto, no podemos y no escucharemos a ningún otro. ¿Cómo puede alguien arriesgarse? Vengan a congregarse con nosotros más aún cuando ven que el día se acerca. La gente puede sentarse en sus hogares o sus, reunirse en sus lugares, sus iglesias y demás y oír el servicio. Amigos míos, eso es de acuerdo al profeta de Dios, no a la interpretación de algún hombre, sobre lo que dice la Biblia. Es congregarnos alrededor de la palabra, más aún cuando vemos que el día se acerca. ¿Para qué sirve el arca sin Dios? Solo es una caja de madera, un par de tablas de piedra. Venga y congreguese con nosotros mientras escuchamos el filtro provisto de Dios. A medida que él nos trae el mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Sermón predicado el 22 de agosto de 1965. El hermano Joseph Brannan. Examinen para qué están ustedes peleando. Examinen para qué ustedes están aquí. Examinen para qué van ustedes a la iglesia. Los es? es bueno ir a la iglesia, pero no solo vayan a la iglesia. Eso no los va a salvar. ¿Ven?